Pasan 41 minutos de las 9 de la mañana y estamos de vuelta. Y le habíamos dicho a todas las mujeres que estuvieran preparadas, porque hoy hablaremos de moda, moda de los convivios. ¿Qué podemos usar para los distintos tipos de convivios que vamos a estar atendiendo esta temporada? Bueno, para eso tenemos a dos expertas. Nos vienen a visitar de Fabio's Boutique. Sí, Fabio's que me viste todos los días y tiene unas prendas espectaculares para esta temporada. Y claro, las asesoras de imagen de Fabio's nos acompañan hoy. Tenemos a Natalia y a Rosa María. Muy buenos días, chicas, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias por tenernos aquí. De verdad, es un gusto estarles aquí hablando de las tendencias para esta o sea, estos días. Exacto. ¿Sabes qué? A nosotros nos encantan ese tipo de segmentos porque a veces necesitamos un poco de ayuda. Yo estoy en esas. Y han visto que estoy aquí viendo la colección que nos traen, viendo qué me pongo para un convivio el sábado, ¿verdad? Así es. Entonces, queremos hablar un poquito de eso porque sabemos que hay distintos tipos de convivios, Rosa María. Entonces, cuéntanos un poquito de los distintos looks que podemos usar para los convivios. ¿Te parece? Sí, está bien. Empecemos, a ver. Bueno. Cuéntanos, digamos, para un convivio más formal, más elegante. Algo más formal, podríamos ocupar un vestido como este que tiene detalle en los hombros y en la parte de enfrente, que es muy elegante y estiliza la figura. Perfecto. Entonces, este vestido por sí solo habla bastante bien, no necesita nada más, le da una gran elegancia. Depende también del calzado que uno se ponga y así se ve muy bonito. Perfecto. Luego está este estilo, que también es como un vestido básico, pero depende uno de él, también los accesorios que se ponga. Uno se va a ver muy bonito, se ve más elegante, se ve un poco más casual. También influye bastante el calzado. Este vestido es como básico, pero también los accesorios hablan bastante de cómo uno se ve. Claro. Y esos accesorios, Natalia, los encontramos todos en Fabio, ¿verdad? Es, todos los encontramos en Fabio, desde pulseras, collares, aritos, bolsas. Claro, todo bolsa. Para complementar nuestro atuendo para los convivios. Y es increíble de veras la diferencia que hace un accesorio, ¿verdad? En así un vestido. Es. Porque si digamos este vestido lo usan así, puede servir para el trabajo, puede servir para salir en el día. Si uno le pone un accesorio, ya es para una... Ya es para la noche. Ajá, ya es para la noche, para un convivio, como nos vamos necesita. Del trabajo al convivio, ¿verdad? Exacto. Solo nos ponemos y solo collar. Se pone el collar. Es una pieza funcional, o sea, de verdad te puede servir para todas las ocasiones, o sea, en todo el día te sirve. Y eso es lo que manejan muchos Fabio's, ¿verdad, así Natalia? Es. La moda funcional, y eso me ha encantado a mí, porque es moda que podemos usar tanto en el trabajo, en la casa, con nuestros hijos, con las amigas, así a donde quiera que vayamos, nosotros podemos usar esa moda. Ese es nuestro slogan, ¿no? Functional fashion, moda funcional. Moda funcional, así me es. Encanta. Bueno, y aquí también otros ejemplos de vestiditos que también nos podemos poner para distintos convivios, ¿verdad, Rosa María? Y también es como para diferentes edades, porque mucha gente piensa de que a veces la ropa se ve para persona muy grande, pero nosotros también vendemos ropa juvenil para niñas incluso de 15 años para arriba. Entonces encuentran en Fabio's todos los estilos que necesitan una persona, digamos, alguien ya profesional, un adulto y también un joven. Claro, y me encanta este, yo este me enamoré de este vestido, estábamos viendo la cara, qué lindo, de verdad es precioso. Es preciosísimo para una ocasión, como mencionan, súper elegante para un convivio, ¿no? Y estiliza la figura de una manera muy bonita y también por los rombitos que tiene lo hace ver uno más alto. Eso me gusta, eso me gusta, lo necesitamos a veces. Y bueno, sí. Fabio es también caracterizado por esas prendas que podemos, como mencionan, ¿verdad? Funcionar con todo, que es los enterizos, que están también muy moda. Así como tú andas ahora. Yo ando y enterizo hoy. Y también puede ser con unas pulseras, por ejemplo, doradas, podría funcionar perfectamente. O sea, bien. Este te lo pones así, para el día te pones, incluso te puedes poner flat, pero ya en la noche ya te pones como unos aritos ya un poco más elegantes y con un bolso, todo, así como este. A ver, muéstranos los bolsos que traes ahí. Así como este ya haces otro look. Así como este estilo. Perfecto, me encantan. Saben que las bolsas que vende Fabio's me encantan. Y yo les digo, hoy voy a ir de compra de bolsas, porque también sí estoy urgida de ciertas bolsas, porque tienen para noche, para fiestas, algo ya más casual, ¿no? Para todos los días vestirlo. Me encantan. A ver, Rosmaría, sigamos viendo lo que nos traes hoy, porque tenemos mucho que compartir con las chicas en casa. A ver, este tipo de blusas también las podemos utilizar para qué ocasiones. Cuéntanos un poquito acerca de lo que tenemos acá. También podría ser como para un convivio, pero como comentábamos antes, podría ser un convivio un poco más casual, con amigos, no algo tan profesional, digamos. Entonces son diferentes estilos que también son
prendas que ya traen como su accesorio. Uh-huh. Entonces ya le da como un must a la vestimenta. Ahí también está esta que la tenemos en negro, en Fabio's. Ay, que tiene, qué elegante. Se ve bastante elegante, pero esas tienen el detalle aquí de bisutería. No es necesario ya combinarlo con nada más. Incluso una prenda básica como una camisa blanca de botones, ya con un collar, luce muy bonito, luce bastante elegante y ya le da otro estilo. Y esta blusa es bien básica. Yo siento que toda mujer tiene que tener una blusa de botones blanca porque la puedes ocupar para mil funciones, claro, de verdad. Y dependiendo de los accesorios puede ser casual o elegante. Me encanta. Y una vez más, Fabio's en eso se caracteriza, que vende esas piezas básicas en nuestro closet. Y bueno, tenemos también las tendencias de pantalones, ¿verdad? Que nos presenta Fabio's. Que estos están muy interesantes, vienen los pantalones ya de cintura alta, ¿verdad? Han regresado otra vez los jeans de cintura alta, que son súper lindos. Quedan exacto, divinos. Y ustedes los están modelando así hoy es. Y realmente me fascinan. Y así otras prendas, salud. Salud. Gracias. Perfecto, bueno, Fabio, ya saben, entonces ahí encuentran todo lo que ustedes van a necesitar para sus atuendos de convivios, de fin de año, para la oficina. Realmente es una moda funcional y a ustedes les agradezco haber estado con nosotros esta mañana mostrándonos todas estas piecitas, como los chaquitos tipo Chanel que me decías también, para la oficina, para hacerlos más casual o elegantes. Les agradezco mucho haber estado gracias con nosotros esta mañana y a ustedes ya saben que Fabio's me viste todos los días y vamos a colocar la información en nuestras redes sociales para que usted los busque. Búsquelos Fabio's Guatemala en Facebook o si no en Majadas 11 o Naranjo Mall. Vamos con más. Bueno, y continuamos con más aquí en Viva la Mañana. Es para mí un placer y un honor tener esta vista desde hace mucho, esta visita desde hace mucho tiempo ya esperada, especialmente por todos los chicos. Me encuentro acompañada de Guillermo Nájera, el representante de Eventos Total, quienes desde hace mucho tiempo ya es una empresa que se realiza a espectáculos de alto impacto en Centroamérica, pero principalmente en Guatemala. Y ahora, por supuesto, de todo este tiempo hemos venido anunciando un evento que se llama LFL para Centroamérica. Y es este espectáculo de All Stars, Fantasy Game, ¿verdad? Es correcto, Lorraine. Muchísimas gracias, Guatevisión. Muchísimas gracias por el espacio. Y pues lo prometido es deuda. Les trajimos a las mujeres más bellas del deporte en los Estados Unidos. Y sí, estamos muy contentas ya de tenerlas acá en Guatemala. Y las vamos a presentar. Girls, please raise your hand when I say your name. Danica. Muy bien. Liz Gorman, que ella es también la representante de todas ellas. Es la embajadora de la LFL. Kim, vamos a ver, Kim, Ty y Michelle. Welcome to Guatemala. Gracias. Algunas hablan un poquito de español. Bueno, platiquemos un poquito acerca de este evento, All Fantasy Game. El All Fantasy Game es un partido de exhibición que hemos preparado conjuntamente con la directiva de la LFL en Estados Unidos. Es la conferencia este versus la conferencia oeste. Y hemos seleccionado las mejores 14 jugadoras por cada conferencia. O sea que vamos a tener un partido de alto nivel este viernes 4 de diciembre en el Estadio Mateo Flores. Un evento obviamente poco común de ver aquí en Guatemala, pero que seguramente muchas personas están interesadas. Aparte de ver a estas hermosas chicas, ¿qué nos espera para este proyecto? Ok, tenemos entonces, aparte no solamente esto, ¿verdad? Sino que ya adicional, vamos a tener un show espectacular en el medio tiempo. Vamos a tener banda musical de estadio. Aquí en Guatemala la conocemos más como la banda de guerra, la banda marcial. Exacto. Tenemos Alec Q, uno de los mejores DJs en Guatemala. Tenemos a Hot Sugar Mama con sus mejores temas. Vamos a tener cheerleaders. Vamos a tener también juegos pirotécnicos. Así que vamos a tener un show para toda la familia. Definitivamente para que todos podamos asistir. Ahí hay una pregunta, pues que de repente nos resulta a nosotros muchos por acá. ¿Es real el contacto que tienen ellas entre sí? ¿Es real? ¿Es real el contacto entre ustedes? ¿Ya? Déjeme decirle de que estas chicas no solo son hermosas, sino que ellas son unas atletas completas. Entrenan 3 a 5 horas diarias, ¿verdad? El contacto es real. Yo me animaría a decir que un contacto más rudo que la NFL. Wow. O sea, en realidad, estas chicas son de admirar. Tell us about your experience, Lisa Gorman. Tell us about your experience to be here in Guatemala and to live the experience of this All Fantasy Game show. You know, it's amazing. I've been blessed to be able to travel a lot, and the fans here and the support ever since we came off the plane has been incredible. People just are
dying to see us play. And obviously with the girls, they're so intense. I think everybody's going to be really happy once they step on the field and you guys can see them play. Bueno, Liz nos platica y nos cuenta que el apoyo que ha recibido por parte del público guatemalteco pues ha sido muy grande desde que vinieron acá, pues la gente ya está muy ansiosa por ver el show, así que definitivamente les va a ir muy bien. Platiquemos un poco acerca de cómo las personas en casa pueden adquirir las entradas. Excelente, estamos en el portal de Todo Ticket ya desde hace varios días, las entradas en preventa están caminando bastante rápido, así que la sugerencia es no se quede sin su entrada, general 250 quetzales, preferencia 500 quetzales, VIP 800 quetzales. Para las personas que puedan comprar su entrada en VIP, déjeme contarle, estamos dentro de la cancha, el área de VIP va a estar dentro de la cancha y usted va a tener all access, va a tener contacto con las chicas, va a poder tomarse fotos, selfies, autógrafos, así que vale la pena la inversión. Es un espectáculo que nunca se ha visto en la región, te diría no solo en Guatemala, en toda la región centroamericana es un espectáculo que por primera vez lo vamos a ver los chapines, así que no se lo pueden perder. Gente de El Salvador, gente de Honduras, gente de Costa Rica ya reservó sus entradas y su estadía en los hoteles para ver este espectáculo porque nunca antes se había visto en la región, así que no se lo puede perder por nada del mundo. Me encanta la idea de Liz Gorman, que es la embajadora de este espectáculo, pues tiene unas palabras para nosotros en español. You have something to say to us in Spanish? Yo soy la representante oficial y exjugadora de la LFL. Yo soy una de dos jugadoras que pertenece al Salón de la LFL. Yo también he sido tres veces jugadora defensiva del año. ¡Wow! Un fuerte aplauso, por favor, todos los chicos. Si los vieran atrás, ¿cómo están? Pero las chicas también han estado practicando su español, así que... ¿Ah, sí? some words in Spanish. You want to say something to us? Hola, ¿cómo estás? Estamos muy contentas de estar en Guatemala. ¡Bravo! A mí me gustaría que todos ustedes vieran cómo se encuentran los chicos aquí detrás de cámara, ya muy emocionados, ansiosos por tomarse esa foto. Pero para todas las personas que nos están viendo, tengo que decirles que tenemos 20 pases dobles para todas las personas que nos escriban en estos momentos en la página de Viva la Mañana a través de Facebook. Ahí vamos a estar colocando la dinámica de cómo usted puede participar por estos 20 pases dobles para asistir al All Fantasy Game. Girls, welcome to Guatemala. Congratulations. Una cosita más, para las personas que definitivamente no puedan a través del portal de Todo Ticket o en ninguno de los kioscos, vamos a tener taquilla desde las 10 de la mañana el viernes, ¿verdad? Para que usted pueda acercarse al estadio y comprar sentada ahí en el Mateo Flores. Vamos a abrir puertas a partir de las 5 de la tarde, el espectáculo empieza a las 8, así que no se lo puede perder por nada del mundo. Vaya bien abrigado porque seguramente va a haber un poquito de frío este fin de semana, ¿verdad? Es correcto, pero no deja de ir. Guillermo, muchísimas gracias. Chicas, gracias, también Lorín. Muchas gracias. Los esperamos entonces este fin de semana para apreciar este gran talento, el talento de chicas que vienen a Guatemala a darnos todo un espectáculo. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más en Vía de la Mañana.